¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo en esta mitad de mes de marzo del año 2021, marzo que está complicado por las cuarentenas, como todos sabemos, en la fase 2 en todo el área metropolitana, en Myanmar también, pues fue por allá por todos lados. Y estamos saludando ya a Manuel Escobar y a Rodolfo Montt, quien están viendo ustedes en pantalla. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos en sus casas? Yo muy bien, muchas gracias. Rodolfo, ¿cómo está ahí? También, fíjate que bastante bien, con harto ánimo, buena semana, y hay que seguir avanzando nomás en este proceso. Y con Rodolfo me recordé cuando pusieron cuarentena el otro día en varias partes y esta fase 2 en el área metropolitana, que cada vez que empezamos a planificar que vamos a volver al estudio todos juntos, nos volvemos atrás y seguimos online. Pero bueno, de alguna manera seguimos adelante, y de hecho el otro día me encontré con una persona y me decía, bueno, ¿y cómo lo están haciendo con las películas? Le dije, si película, igual hay estrenos ahí, no tantos como antes, pero hay, de todo se habla un poco. Así que de eso mismo hoy día vamos a recordar un personaje muy importante, y como lo dejamos planteado con Rodolfo, vamos a hablar de los 20 años del Señor de los Anillos. ¿Qué les parece? Súper. Excelente. Comenzamos entonces. Bien, ya estamos listos para comenzar. ¿Me permiten enviar un saludo? Mira, hay un amigo que nos ve todas las semanas. Dele. Un saludo, y cada vez que me encuentro con él, dice, mira, los vi, y me dijo el otro día, ¿cuándo me va a mandar un saludo? Él se llama Pablo Chihuay. Pablo Chihuay es de Quilpué. Habitualmente nos está viendo, y quería que lo saludáramos porque él es un fiel televidente, nos ve en el canal, nos ve a través de las redes. Así que vale, vaya nuestro saludo a don Pablo Chihuay, que hace una importante labor y también nos ve habitualmente. Y yo le pregunto, ¿qué hicimos esta semana? Y me cuenta cada uno. Bien. Mira, porque esa es la mejor forma de saber, ¿no? De repente hay gente que dice, oye, te veo todas las semanas. Sí, ¿qué es lo que vimos este domingo? No me acuerdo. No, pero él sabe todos los capítulos. Buena, un saludo. Así que le vamos a comentar a Juan Herrera para que lo tenga ahí. De Arturador. Bueno, partamos pues con el auditorio, que hacía días o semanas que no estaba con nosotros, y como bien lo sabemos y bien nos dijeron el mismo día que falleció Tomás Vidilla, hay que recordarlo, y es un gran actor que nos deja por su trayectoria, por su carisma, por su forma de ser, por lo que hizo en tanto en el teatro como en la televisión y el cine. Así es, un actor que todos recordamos, que lo vimos, bueno, en muchas también reparto en televisión, en teleseries y todo eso, y los que tuvimos la oportunidad alguna vez de verlo en el teatro, una gran pérdida, también otro que nos deja producto del COVID, así que bueno, es una verdadera pena. O sea, lo importante tal vez de esta pérdida es que efectivamente nos deja un actor que protagonizó la época de oro de las teleseries en nuestro país, y con una vasta experiencia en tablas, tal vez no tanto en cine como a nosotros nos hubiese gustado, pero también tiene roles que todos recordamos en el séptimo arte. Rodolfo y yo no estarían de acuerdo con tu afirmación, porque Tomás Vidiella participó en 11 largometrajes, en 3 cortometrajes, y una de sus últimas películas recibió premio a todo nivel, tanto nacional como internacional, que fue A la memoria de mi padre, que es una película extraordinaria. Si no la han visto, véanla, y cómo la pueden ver fácilmente, está en Onda Media, de forma gratuita, en el sitio del Ministerio de Educación. Una película de estas que son imperdibles. Una película chilena que ganó premio en todos lados. Pero yo quería ir más allá, y como bien lo recordaba Manuel, él hablaba de la suerte de los que lo vimos en teatro. Yo recuerdo haber visto a Tomás Vidiella por primera vez en Cabaret Billú. ¿Se recuerdan de Cabaret Billú? ¿Dónde te diviertes tú? En Cabaret Billú. Y todo el público contestaba y gritaba en Cabaret Billú, donde aparecen las gordas, que después él crea una obra que se llama Los Siete Espejos, donde estuvo Patricia Rivarra, que allí hace el despegue de Patricia Rivarra como actriz. Y después lo vi en innumerables obras. Lo vi, recuerdo,
en el Teatro La Católica, ahí en la Plaza Ñuñoa, que participó, pero un breve periodo con Esperando a Godot. También estuvo, lo vi en Becker, La Ira de Dios, de Samuel Beckett. Y también donde lo vi en la parte teatral, lo vi en un momento en que era complicado, porque era pleno Festival de Viña, estoy hablando como del año 86, la Quinta de Algarayera, todo el mundo a la Quinta, y él hizo en el Teatro Municipal 80.000 hojas, una obra que no le fue muy bien, que era entretenida, pero que en la sala, no sé, imagínense el Municipal de Viña, pero con 50 personas. Y él, creo que sobre la marcha, cambió el libreto de las 80.000 hojas que hacía con Eliana Vidiella, que es su hermana, y también actriz, y cada chiste que hacía lo relacionaba con el Festival de Viña, y al final creo que salió una obra paralela súper entretenida. O sea, eso recuerdo de Vidiella en el teatro. Y como bien les digo, en televisión también hizo muchas cosas. Y ahora último, él destacó a todo nivel con Viejos de Mierda, con Coco Legrand y con Jaime Badel. Sí. Esa es una obra, Víctor, que yo me quedé con las ganas de ver. Yo estaba como planificándome para ir a verla y empezó la pandemia y no pude verla. Tuvo tanto éxito esa la obra de Viejos de Mierda que incluso sacaron una de Viejas de Mierda también, que está, que digamos que es como, no sé si llamarlo un spin-off, pero es una nace de esta idea de los tres hombres adultos hablando de sus experiencias de vida. Y que sí, obviamente, si está Coco Legrand, es con mucho sentido el humor. Sí, y de hecho, Coco Legrand se refirió a la muerte de Tomás Vidiella y en forma bien sentida decía que él esperaba que lo que estaban viviendo era como al principio, porque esperaba que hubiera sido más largo esta relación, como que lamentaba no haberse conocido antes. Con Jaime Badal tenía una cierta amistad, incluso Badal hizo casi de portavoz, como el día lunes, recuerdo, cuando dijo, por lo menos en el diario La Segunda, lo leí, cuando dice, lo fui a ver, él está bien, no 100%, pero está bien. O sea, es lo mismo que pasa con todos los enfermos, que de repente puede estar bien y el otro día no está. Y eso lo comunicó Badal. Sí, correcto. Didier ya tenía la habilidad, Víctor, de poder pasar por todos los géneros. Nosotros lo conocemos por su seriedad en los dramas, en las obras de teatro, pero también tenía la habilidad de reírse de sí mismo, como lo demostró en esta obra Viejos de Mierda. Así es. Y lo otro interesante de Tomás Vidiella fue que, aparte de ser un actor, él fue creador de compañías. Él creó la compañía El Conventillo, que nació por allá por el lado de lo que ahora llaman Barrio Bellavista. Yo estoy hablando de la década de los 80. Yo muchas veces le he contado que yo viví por ese lado cuando no era Barrio Bellavista, y él creó el Teatro Conventillo, que fue uno de los primeros teatros que se atreven a hacer en una casa. Y después creó, correcto, la compañía del Teatro Hollywood y también el Túnel. Y fíjense que él hizo gran parte de su carrera en el Teatro Oriente. El Teatro Oriente era un teatro que está en una pequeña calle en Providencia, que tú lo debes conocer bien, Manuel, seguramente está cerca de ahí, que hacía cine, era una sala de 1.500 personas, y que ahora, después de tanta obra que hizo, la despedida de su funeral la hace pasando por el frontis del Teatro Oriente, donde sale, correcto, mucha gente, los vecinos, actores, a despedir los restos de Tomás Vidiella. Fue una cosa bastante emocionante para el mundo del teatro y para los vecinos en general. Sí, o sea, yo creo que para todos, especialmente para los que lo conocieron fuera del mundo del cine, que tal vez lo conocieron más por las telenovelas, los que tuvieron la oportunidad de verlo en los años 80, porque en los años 80 destacó en dos grandes telenovelas que se exhibieron en la televisión, que una fue La Represa y otra La Torre 10, si mal no recuerdo, ya que fueron Grito y Plata. Después también yo recuerdo haberlo visto en que ya eran estas telenovelas más juveniles, que fue Fuera de Control. Por lo menos en un tema nacional era bastante conocido en el rubro y también bastante bastante querido. Oye, y también hacía de pareja en alguna oportunidad en alguna teleserie, en realidad, y no eran teleserie, y o teleteatro, le llamaban en televisión, con Sonia Víveros, que sí, también falleció, que fue bastante popular. O sea, es un hombre de trayectoria. Y Rodolfo, ¿pero te diste cuenta de algo? Que Manuel, dime, se sabe todas las teleseries y las conoce todas. Parece que, aparte de la animación del cine, la teleserie es su fuerte. Lo que pasa es que era obligatorio.
Mis tías, mi abuelita, en los años 80, cuando yo era chico, era fijo que estaban viendo esas dos, por ende yo lo conocí desde ahí, No, por pero eso. yo defiendo a Manuel, es decir, en los 80 y a mediados de los 90, la 11 era con la teleserie de Víctor en la casa. Y la gente se iba turnando entre Canal 13 y TVN por temporada. Ahí Correcto. iba cambiando. Bueno, el año 2016, Vidella recibió la medalla de trayectoria por 75 años del teatro experimental. Él fue uno de los creadores del teatro experimental de la Universidad de Chile y también ganó una de las últimas ediciones de los premios Caleuche. Y también en el Festival de Cine Sanfic recibió el premio como mejor actor por la misma película Memoria de mi padre. O sea, hartos premios en los últimos años para este actor que nos dejó esta semana. Llegó el momento del cortometraje, vamos al corto, ¿les parece? Lo encuentro, no sé si decaído a ustedes, lo encuentro triste, no sé, algo les pasa y Es lo encuentro que así como... estar hablando de que no haya dejado un gran personaje, yo creo que igual nos deja un poco más meditabundos con todo el tema. La vida es frágil, Puede ser. Víctor, la vida es frágil. Y se los pregunto yo, porque alguien puede estar en su casa preguntándose lo mismo, entonces, ¿a qué le pasa a estos chiquillos? Sabiendo que Charachero, que es Manuel Escobar o Rodolfo Mau cuando estén en el programa. Bueno, vamos al corto. Este corto es, a mí me gustó mucho, no sé si a ustedes, pero se llama Gente e Innovación, lo vemos y lo comentamos. ¿Qué les pareció a este Gente e Innovación? Rodolfo. Pucha, como diría mi hijo, meh. En ¿Y diría realidad, tú? así, meh. Es como ni bueno ni malo.
es pa pasarlo y verlo. La idea es buena, la idea es buena como de mostrar a un cavernícola con los implementos de la modernidad. Me recordé un poco a los Groots, estos cavernícolas, ciertos neandertales que se encuentran con un cromañón y tratan de resolver sus diferencias, pero hasta ahí nomás para mí, Víctor. Tampoco. ¿Y tú, Manuel? Mira, Víctor, mira, como calidad de animación 3D es, como bien dice Rodolfo, no es muy buena. Ahora, la idea ya me dio mucha risa porque es algo que pasa normalmente, porque lo vemos a estos dos cavernícolas, una que trae algo nuevo, una novedad, y el otro que de cierta manera está el típico gruñón, así que no, yo me quedo con lo que tengo, con lo que siempre he hecho o con lo que estoy haciendo, no me importa que tú traigas algo nuevo o algo mejor. Y si puedo, y como no sé usarlo, ya normalmente o lo echo a perder y lo desecho porque realmente no hay mayor interés en mí por ello. Ya, esa es como es como esa típica gente así, porque la parte final es cuando él sale finalmente volando y lo agarra el pterodáctilo en el aire, así fue, es como, ah, yo sabía que algo así te iba a pasar por meterte por esas cosas. Esas típicas cosas que a uno como que el enfermo, tú sales de acá, si tenés que innovar, que te dan ganas de decirle, oye, cambia, innova. No, ellos se quedan en su status quo. Ya, y no avanzan. Ese es como yo creo que la enseñanza que quiere dar es esta animación. Ya, como te digo, en calidad de formato de animación, deja que desear, en calidad de guión está bastante entretenido. Mira, este cortometraje, Gente de Innovación, se presentó en un festival de cortos para la innovación. O sea, precisamente. Y yo creo que lo principal, independiente de que la animación no sea tan buena, de que la estética del cortometraje esté, como dijo alguien por ahí, reguleque, creo que el guión es bastante potente para el tema de la Correcto. innovación. Como lo decías tú, Manuel, no hay trabajo donde haya un jefe o un gerente o un mando medio que lleve 20 años en el cargo y el tipo sabe que tiene que poner el remache así y no está, y llega un joven que salió de la universidad y que en su práctica profesional le fue súper bien, pero le dijeron que pusiera el remache al revés y lo va a poner y el jefe le dice, oye, un momentito, y le saca los galones, ¿cierto? Yo llevo 25 años Correcto. atrás, así que el remache se sigue poniendo atrás. Yo creo que por ahí va el tema y ahí creo que es potente, porque que en el fondo lo que busca este cortometraje es decirle a la gente, atrévete. O sea, no porque no lo entiendas y no te atreves. Mira, yo les voy a contar una anécdota y perdónenme que me salga. Yo cuando estaba trabajando en una radio, Rodolfo fue alguna vez, no sé si fue este Manuel cuando estaba ahí, había un personaje que era como jefe, pero no jefe impuesto de que le dijeron a usted el jefe, sino que fue jefe porque llevaba muchos años ahí, ya lamentablemente desaparecido. Y apareció el Compact Disc, el año 80 y, no sé, 87, 90, pongamos, ya, no tan atrás. Y ese, y llegaron, alguien llegó con un compact, pero de plato, de estos que se ponían cinco discos y tú ibas dando vueltas. Como este personaje no sabía utilizarlo, no encontró ninguna frase mejor, siempre me recuerdo de ella, que decir, en lo ajeno reina la desgracia, para seguir pinchando el disco, poniendo el cassette. O sea, ahí te demuestra que este corto no anda tan alejado de la realidad. O sea, yo lo viví en ese momento y lo recuerdo siempre porque era una cosa que iba a revolucionar. Si después, 2 meses después, era solamente compact, no había ninguna otra cosa. Y aquí pasó eso. Y eso pasa sobre todo con el neumático. Yo lo encontré genial. Ustedes no, pero yo lo encontré genial lo del neumático. No, era lo que yo ahí recalcaba de ese típico personaje, y no solamente pasa con eso, sino que pasa con la misma gente. Llegan muchas veces jóvenes, ya que llegan con cosas nuevas, con un programa nuevo en el computador, y se lo tratan de mostrar a alguien, y esa persona no, quiere seguir con su antiguo programa, que aunque funcione más lento, para él es seguro y un tema de también una sensación de seguridad, de no correr un riesgo de que algo vaya a salir mal. ¿Ya? No, me quedo con lo mío porque yo esto lo sé manejar, no me voy a arriesgar a nada nuevo. Y recordemos que
uno ve en el transcurso de la historia, la mayoría de los grandes éxitos vinieron acompañados de una enormidad de fracasos. Y eso es, Bajo, hay un tema bajo de esa arriesgarse. lectura, bajo esa lectura, efectivamente el corto tiene algo que aportar, es decir, hay una lectura y tal vez una crítica a los comportamientos de nuestra sociedad que efectivamente nos podría ayudar, pero eso es ya leer el corto más profundamente. Pero de eso se trata, Rodolfo. Y me acordé de algo. Me acordé de la película 12 hombres en pugna. ¿La vieron? Ah, ¿cuál de todas? No, es que la original, 12 Ah, hombres en pugna. La ya. original de 12 hombres en pugna. ¿La viste tú, Rodolfo? No, no, Ve, no sé cuál véanla es. porque es un clásico y fue más o menos lo que nos pasó a nosotros. Claro. O sea, en 12 hombres en pugna es un juicio donde hay 12 jurados y hay un acusado. Entonces todos creían que se iban rápidamente a su casa porque lo iban a condenar. Pero uno sale defendiendo al acusado, después se le va sumando el segundo, al final los 12 están por no penalizar al culpable. Pero bueno, eso es lo que queremos, eso es lo bueno de este corto de que uno puede discutir y creo que por ahí va el tema. Así que ese era el corto de hoy, se llama Gente de Innovación que hemos presentado en el día de hoy. Bien, llegamos al último bloque de nuestro programa. Yo pensé que habíamos ido más lento, no sé por qué, pero bueno, ya estamos en el último bloque del programa y habíamos dicho que íbamos a hablar de El Señor de los Anillos y los 20, imagínense, 20 años que estrenaron El Señor de los Anillos y todo el mundo lo esperaba. ¿Qué les parece que partamos con Rodolfo, que creo que ha hablado muy poco y ya está como calladito? No, para nada, Víctor. Estoy aquí en las puertas de Gondor, esperando el momento para hablar. Oye, no, 20 años ya de este exitazo. Creo que lo comentamos, hicimos un barniz el capítulo pasado acerca de que Así es. íbamos a hablar un poco más de Peter Jackson y la trilogía del Señor de los Anillos. Es un espaldarazo, se dieron todas las cosas que probablemente nunca más se van a volver a dar en la historia del cine, que efectivamente contraten para una superproducción a un director de cine B, que no tenía experiencia en películas de la magnitud de ese presupuesto. Y más encima, le confiaron hacer las tres películas simultáneamente porque él vendió que así iba a ahorrar un gran porcentaje de los costos de producción. Y como las lucas a veces mandan, y un buen marketing, a él le compraron la idea. Y la idea resultó y fue súper buena. En realidad, los amantes de Tolkien y de la literatura todavía no están en debate y no les gusta mucho la película porque dejaron varios detalles, cambiaron escenas o argumentos que para ellos son importantes, pero como obra cinematográfica es una película excelente El Señor de los Anillos. Y la banda sonora, las actuaciones, es espectacular. Manuel. Bueno, yo soy fanático del Señor de los Anillos, a mí me gusta mucho Tolkien y toda su literatura. Y al principio sí, sí me encontraba medio reticente ya cuando dijeron que le iban a hacer. Cuando ya la dieron, la primera que fui a ver al cine, yo recuerdo que fui a verla 3 o 4 veces porque me encantó. Hay cosas obviamente que le cambiaron y eso lo hemos visto siempre. Cuando uno adapta un guión al cine, ya hay complicaciones. Hay cosas que hay que cortar. Todos echamos de menos dentro de la trilogía, por ejemplo, un gran personaje que aparece y se lleva todo un capítulo que es Tom Bombadil, pero dentro de la historia sí no era necesario. También hay un tema que al final de la película, cuando Arwen y uno de los hobbits matan ya al rey de los Nazgûl, ya hay toda una travesía más para poder recuperarlos a ellos, de que se salven de este como veneno que adquirieron o maldición que adquieren al matarlo. Todos lo extrañamos, pero en sí la trilogía, las películas son redonditas, están bien hechas, ¿ya? Voy a dejar el Hobbit de lado porque el Hobbit sí que a mí no me gustó, pero por lo menos en esto, Peter Jackson, que bueno, lo habíamos visto por películas gore como Brain Dead, y una tracalada de películas que esta sale mucha sangre y cosas así, y que son muy asquerosas, ¿ya? Peter Jackson después pasa a hacer una con
con Michael J. Fox, que era Muertos de Miedo, y después pasa a ser Criaturas Celestiales, en donde él ya gana su primer premio como cineasta, ya como cineasta más serio. Y como bien dice Rodolfo, él logra vender su marketing, logra él entregar y vender según las necesidades que tenía la productora, en este caso, un concepto que estaba bien recibido, que ahorraba lucas, todo eso. Yo creo que fue muy acertado, finalmente le pegaron ahí el palo al gato, porque la cantidad de plata que recaudó la trilogía es increíble. Y con premio Oscar también incluido. Bueno, yo creo que cuando uno habla del Señor de los Anillos, generalmente, y ahora pasa, todos se van a hablar de los actores, de Viggo Mortensen, de etcétera, y de Peter Jackson. Pero a mucha gente se le olvida que esto no existiría si no fuera por John Ronald Reuel Tolkien, que es más conocido como J.R.R. Tolkien, que era un escritor de origen sudafricano, de origen inglés. Sus padres eran ingleses, nació en Sudáfrica, por lo tanto es sudafricano, y nació en Sudáfrica en el año 1892 y murió en Inglaterra en el 73. Y que, además de ser escritor, literato, fue filólogo. Por lo tanto, ahí se entiende que en sus películas haya tanta creación de idiomas paralelos, como el élfico, por ejemplo. O sea, él teniendo esa base de filología, pudo crear ese idioma. Víctor, ilumíname en mi ignorancia. ¿Qué es la filología? Filología es el estudio de las lenguas, ¿ya? El filólogo estudia lenguas, ¿ya? Gracias, Víctor. Por Entonces, eso él. es que cada uno de los personajes tiene su propio lenguaje. Está el lenguaje élfico, están las runas enanas, está todo eso, está sumamente bien hecho. Bueno, entonces él, antes de haber creado El Señor de los Anillos, tuvo una travesía bastante grande. Por ejemplo, escribió primero, él parte escribiendo ensayos. El señor, decir, Gawain es lo primero, después y el Caballero Verde del año 1925. Después está Beowulf del año 1936, que no estoy seguro si se tomó como base para la película Beowulf que se hizo recientemente. Voy a buscarlo por ahí porque me quedo dando vuelta. Entonces, ahí se va metiendo en lo que él considera su mitología personal, porque nunca habló de una gran mitología, sino que él hablaba de la mitología personal, la que él iba creando, sus personajes fueron creados por él. Entonces va creando esa mitología medieval y se inspira en una saga artúrica del rey Arturo, ¿cierto? Y va mezclando estos elementos épicos, fantásticos, para llegar a una literatura más fantástica que es la literatura que él crea. En el fondo es una literatura mitológica fantástica, que era Correcto, quiero como agregar que un. también hay harta base de la historia, que es el anillo de los Nibelungos, el anillo del Nibelungo, debería ser, también tiene harto tomado de eso. Él sacó y trajo desde diferentes ramas de la mitología. Ya los elfos existían hace mucho tiempo, los orcos y todo eso, ya se conocían y se hablaba de ellos. Y ellos los une y él, con su genialidad, los funde y los une en un mismo gran mito, ya que es este libro de El Señor de los Anillos. Bueno, y después el Señor de los Anillos, bueno, está el Hobbit en la literatura, que sí le gusta mucho. No, es que no hables de la película, Manuel, porque hay que separar las aguas. Peter Jackson le apuntó con el Señor de los Anillos en la película, aunque no le apuntó con el Hobbit. Pero Correcto. haciendo acotación a la obra de Tolkien, el Hobbit sí que fue importante, como tan importante el Sí. Silmarillion, donde es una continuación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que O sea, hace. el Silmarillion es una precuela de miles de años antes. O sea, en realidad el Silmarillion es un conjunto de varios capítulos en donde te van contando desde la historia, desde la creación del universo, porque aquí él crea toda una mitología en donde está Eru y ahí salen los Valares, todo lo que es la mitología, como los ángeles que tenía este dios y toda la creación, de dónde salen los enanos, por qué se crean los elfos, todo eso está escrito ahí y está explicado un poco en el Silmarillion, junto con otras historias más. Así es, pero mira, el tiempo es implacable y ya que mencionaste enanos y elfos, capaz que Juan Herrera, que es algo así como un orco, nos vaya a decir, ustedes los enanos se pasan en el tiempo. Así que nos comenzamos a despedir, Manuel y Rodolfo. Chao Víctor, chao Rodolfo y a todos los que nos ven, que Bueno, estén muy bien. un abrazo, que Dale, estén que bien. estén muy bien y hasta la próxima semana.